Y yo soy Claro y me gusta. Macabro crimen en Maipú, apuñalan y golpean en la cabeza a un anciano y luego quemaron su casa. A esta hora la policía de investigaciones realiza indagaciones sobre un individuo que ya estaría identificado como el presunto autor. Toda la situación fue advertida por un funcionario de carabineros que prestó ayuda a la víctima, pero ya era demasiado tarde. Región del Biobío alarmada por seguidilla de temblores. Los más perceptibles han despertado la preocupación de la población. Autoridades lo relacionan directamente con réplicas del terremoto del 2010. Tendremos informe desde la zona y también las conclusiones de un experto. Alumnos y profesores están muy preocupados. Luego del cierre de la Universidad del Mar, surgen cuestionamientos sobre la continuidad de estudios y situación laboral de funcionarios. El ministro de Educación declaró que un 80% de los alumnos tiene seguro un destino en otra casa de estudios. A esta hora hay movilizaciones desde donde estaremos en directo. Y ya está todo listo, todo dispuesto en la Torre Entel, también en la costa de la quinta región para los mega espectáculos pirotécnicos que darán la bienvenida al 2013. Autoridades proponen planes especiales de contingencia para evitar congestión, asaltos y disturbios durante las celebraciones. Esto y mucho más de la presente edición de Hora 20. Todo listo, todo dispuesto, Beatriz, para los fuegos artificiales, los más largos del mundo. También tienen varias otras gracias, pero esa es la que yo me acuerdo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenida, ¿eh? A todos los amigos también y amigas. Vamos. Bueno, un horrible homicidio quedó al descubierto durante esta jornada por efectivos de carabineros, quienes se percataron que una casa se incendiaba con el cuerpo de un anciano en su interior. Según la información policial, el hombre tendría 50 puñaladas en su cuerpo y el autor del crimen aún está prófugo. El sargento segundo Desiderio González, de la 25 Comisaría de Maipú, fue el primero en llegar al inmueble. Su instinto policial ayudó a que las llamas no consumieran por completo el recinto, ya que él solo logró apagar el incendio, dejando al descubierto un macabro crimen. Visualicé humo, entonces esta situación me llamó la atención y rodeé la cuadra donde emanaba el humo y verifiqué en un domicilio que efectivamente se estaba incendiando. Ingresé al interior del domicilio, vi en un dormitorio que había llamas, humo, y en el suelo una persona tendida. Al interior de la casa yacía el cuerpo de un hombre de 82 años, identificado como José Bulnes Aldunate, que no murió a causa del incendio, sino producto de al menos 50 heridas cortantes. Eran cerca de las 6 de la madrugada cuando el efectivo policial se percató del fuego, entró al hogar y apagó las llamas con una botella de agua de 3 litros. Inmediatamente se percató del cuerpo inerte del hombre y solicitó refuerzos, aunque por la víctima ya no había nada que hacer. Las primeras indagaciones indican que el móvil del crimen podría ser un robo con homicidio y su autor estaría identificado, aunque aún no dan con su paradero. En este momento existe un empadronamiento, el cual está dando resultados positivos. Podríamos tener la identidad del presunto autor de los hechos. Se están haciendo diligencias para su ubicación. Para los vecinos del sector de calle Arturo Aldunate Phillips en Maipú, José Bulnes era una persona tranquila, acostumbraba a regar su jardín y su comunicación con el sector era prácticamente nula. Los fines de semana recibía algunas visitas. Su muerte causó gran impacto en el lugar, ya que nadie imaginó que su vida acabaría de una forma tan dramática. Se veía tranquilo, o sea, era el buenos días nada más, porque yo vivo en este condominio por el otro lado, pero nada más. Sí, era una persona normal, común y corriente como tal. Era súper tranquila la gente, sobre todo. Hasta el momento, la Policía Civil mantiene las diligencias para dar con el paradero del homicida, quien sería un conocido drogadicto del sector y quien habría intentado prender fuego al hogar para ocultar su delito. Una investigación que recién se inició y que se espera concluya con la detención del sospechoso, el hombre que le quitó la vida a José Bulnes Aldunate. Bueno, siguiendo con este tipo de hechos, Beatriz, no sé, parece que es una jornada media dramática, pero también hay otro caso de una mujer. Espérame, Alejandro, es que quería agregar algo de lo que recién le contábamos. Vamos a estar en la brigada de homicidios porque hay movimiento en la brigada. Al parecer ya hay un sospechoso de la muerte de este anciano. 50 puñaladas recibió, por lo menos lo que dice la historia policial. Le vamos a estar contando si eso es efectivo. Medio enajenado el autor entonces, porque no sería por robo, algo más sin duda. Y le contaba, además del caso de este hombre, también hay el de una mujer encontrada muerta en su domicilio en Alto Hospicio. Eso en
de la región de Tarapacá. La Policía de Investigación está recopilando una serie de antecedentes para tratar de reconstruir la escena de este crimen, que hasta ahora es bastante misterioso y donde la víctima también presenta un fuerte golpe en la cabeza. Hasta el momento no hay sospechoso identificado de este, obviamente, homicidio. Cerca de las 2 de la mañana de este jueves quedó al descubierto la muerte de una mujer en Alto Hospicio. La víctima de 50 años fue encontrada por la dueña de la casa en donde vivía, tendida en el piso y cubierta de sangre. El crimen tuvo lugar en Los Manzanos 2866 y, según las primeras indagaciones, la víctima fue asesinada de un golpe en el cráneo. Yo la admití en mi casa porque le tomé mucho cariño. Lo encontré porque dije, me voy a mi pieza mejor. Y cuando choco con algo y me caigo y me lleno de las manos, mire, todavía tengo las uñas con sangre. Por el levantamiento de evidencia se pudo comprobar de que efectivamente se trataba de un homicidio con elemento contundente, donde la mujer NN presentaba una lesión en el cráneo con elemento contundente, lo que obviamente le produjo el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Patricia Cristi y, de acuerdo a los vecinos del lugar, hace años consumía drogas, lo que constituye una de las líneas investigativas del crimen. Además, se intenta recopilar más información sobre su vida personal, ya que se desconoce si tenía pareja. Solo se sabe de una hija que ya fue informada del deceso de la mujer. Hasta el momento, lo único claro es que fue golpeada con un elemento contundente en la cabeza para luego dejarla morir tendida en el suelo del lugar donde vivía. Y un nuevo caso de cambio de guaguas ocurrió en San Felipe, pero esta vez la historia es bastante más terrible. Dos bebés fallecieron antes de nacer y el hospital San Camilo entregó por error el cuerpo de uno de ellos a la familia equivocada, quienes, pensando que despedían a su propio bebé, realizaron sus funerales este fin de semana. Comenzó como una triste historia que, con el correr de los días, se convirtió en una de las peores pesadillas que alguien puede imaginar. José Luis Millar y su esposa esperaban la llegada de su hijo. Lamentablemente, el bebé falleció antes de nacer y el jueves pasado la mujer fue sometida a una cesárea en el Hospital San Camilo de San Felipe. Con tristeza, José Luis inició los trámites necesarios para recuperar el cuerpo de su bebé y poder darle sepultura. Afirma que tuvo varios problemas con el papeleo hasta que finalmente, el sábado, le entregaron a su hijita. El domingo recién pasado la sepultaron, pero este lunes recibió un llamado del recinto médico y lo solicitaron su presencia para resolver un asunto grave. El cuerpo que había sepultado no correspondía al de su guagua, sino que al de otra familia. Nosotros, en cuanto nos dimos cuenta de lo que había ocurrido el día lunes a primera hora en la mañana, tomamos primero que nada contacto con las dos familias afectadas, que era lo primero que nos preocupaba. Les pedimos disculpas por el error que habíamos cometido y lo hemos seguido acompañando tanto el día lunes como el martes, y los hemos estado llamando y manteniendo al día con lo que ha ido ocurriendo, para tratar en alguna medida de no colaborar más con el dolor que ellos tienen producto de las acciones que ocurrieron aquí durante el fin de semana. No sé si habrá, a veces digo, pienso yo, habrá una persona, no sé, que está loca, que está trabajando ahí, no sé, porque para actuar así y no es primera demanda. Entonces yo creo que no me gusta el trabajo del hospital. Explicaciones del hospital que no sirven de nada, porque aún mantienen a las dos familias sin poder sepultar a sus pequeños, manteniéndolos en trámites que no tendrían por qué estar llevando a cabo. Dolorosamente permanece todavía en el cuerpo de mi bebé en la morgue. Y estoy con una guaguita acá sepultada que no es mía. Además de las indagatorias que pueda llevar el hospital respecto a este error, también se presentó una denuncia en la Fiscalía de San Felipe, lo que significa la autorización para exhumar el cuerpo enterrado y luego trasladarlo hasta el hospital para seguir con el proceso de entregar los restos a los familiares que corresponden, lo que se concretaría en los próximos días. Y a veces también ha pasado estos casos que han sido noticias, que están las huevitas, Dios gracias, vivas, y se han entregado a padres diferentes. Con el caso de Talca. Tiempo que después se dan cuenta en Talca, en el hospital de Talca. ¿Te acuerdas que hubo una época que le pasaba a todo el hospital de Talca? Salió de esa rutina, en todo caso, el hospital. Bueno, esta es la tónica que se repite, por supuesto, todo el tiempo cuando llega esta temporada, los incendios forestales. En este caso mantienen alerta roja las comunas de Cartagena y El Tabo. Esto se habría iniciado el miércoles a eso del mediodía, y hasta el momento la CONAF mantiene información de un involucrado en la catástrofe. Pasado el mediodía del miércoles comenzaron los focos de incendio que azotan actualmente la localidad de Cartagena y El Tabo. Las llamas han arrasado con casi 700 hectáreas forestales y, según personal de la CONAF, más los debidos peritajes del lugar, han arrojado un sospechoso,
que tras comenzar el accidente salió arrancando del lugar. Esos son los antecedentes que tenemos. Esta persona andaría en un vehículo tipo furgón de color blanco, el que fue visualizado inmediatamente después de realizados estos focos. Sospechosamente los lugareños nos señalaban que coincidentemente esta persona andaba encendiendo estos focos. Los estragos en la zona y la intensidad de las llamas han ido incrementando debido al fuerte viento y las altas temperaturas de la zona, por lo que se activó la alerta roja de la provincia. Al lugar acudió el equipo de emergencia en conjunto con personal de la CONAF, además de efectivos militares. El desconcierto es tal debido a que las llamas alcanzaron zonas residenciales, ocasionando la pérdida de los hogares de algunos lugareños. Ha sido una tragedia, creo que una de las más grandes que ha ocurrido en nuestra comuna. Casi como mínimo 500 hectáreas, una pérdida tremenda para la agricultura, para la flora y fauna de nuestro sector rural, y ha sido lamentable. Todo se perdió, alcanzamos a sacar esos colchones pelados. Se los quemó todo, todo. Pese al extenso trabajo en el lugar por evitar la ramificación de las llamas, esta acción tuvo que ser apoyada por aviones Dromader y helicópteros, que acudieron para brindar un mayor soporte al trabajo de rescate y así poder ayudar a los vecinos a recuperar lo poco y nada que les dejó el paso del incendio. Bueno, sin duda que esa es la peor cara de los incendios forestales cuando afecta a viviendas que están cerquita. Pasa mucho en la región de Valparaíso. Algunas son casas de personas que viven todo el año ahí, otras de veraneo, y que están inmersas en la parte más boscosa de estas zonas que son costeras. Pero en Valparaíso pasó también con incendios muy extensos en la región del Biobío. Bueno, ténganlo presente, casi el 100%, por no decir el 98%, son incendios que se provocan por las personas. No necesariamente todos intencionales, sino que cosas tan tontas como hacer una fogata, dejarla mal apagada, hacer un asado y botar las cenizas que quedan de la parrilla al campo. O sea, son cosas tan ridículas como esa, nos explicaba gente de bomberos que está en ese incendio. El cigarro, muchas veces la gente va a la carretera y los tira las colillitas fuera de la carretera y prende el pasto, como está todo tan seco, claro, se prende. Bueno, tras una ronda rutinaria, personal de carabineros detectó a dos mujeres vendiendo fuegos artificiales, decomisando más de 1.200 unidades de los que se llaman voladores. Un hecho que enciende las luces de alerta, especialmente tras las cifras del año pasado, donde la cantidad de niños quemados duplicó los años anteriores. Son completamente legales para cualquiera que no sea una organización autorizada para usarlos. Sin embargo, carabineros de la Segunda Comisaría de Santiago detectó a dos mujeres vendiendo estos famosos voladores en pleno barrio Meix. 1.600 unidades en total, avaluadas en más de 3 millones de pesos. Para poder portar estos productos y manipularlos tiene que tener una licencia que está otorgada por la unidad fiscalizadora de la Ley de Control de Armas. Este permiso alrededor dura de 2 años. No cualquier persona puede utilizar estos juegos artificiales. Solo 3.000 pesos por cada paquete, pero el costo que pueden tener sus consecuencias son incuantificables. Al ser encendidas, estas especies de varillas con pólvora saltan a distintos lados, por lo que fácilmente podrían herir a una persona, especialmente a los más pequeños, cuya capacidad de reacción puede ser todavía más lenta. En este video, por ejemplo, se aprecia a un adulto manipulando uno de los tantos productos de artificio que venden en algunos locales, con varios niños a su alrededor. Una vez encendido, pierde totalmente el control de este. A tanto llega su peligrosidad que incluso empresas autorizadas para su utilización suelen tener accidentes, como este ocurrido en Pensilvania, donde el espectáculo pirotécnico se salió de las manos. De ahí la constante preocupación de las autoridades en cortar esto de raíz e impedir la triste cifra de 9 niños heridos durante el año pasado. Por eso se le recomienda a toda la gente que si ven que alguien está vendiendo este tipo de juegos artificiales o de otra calidad, que también nos informen, ya que la gran cantidad de personas lesionadas son niños, son menores de edad, los cuales han sido afectados con grandes quemaduras en su cuerpo, su rostro, por estos artefactos. Lamentablemente, las multas más altas no superan los 3 millones de pesos, transformando el negocio en algo altamente rentable que, por ende, se repite año a año. Sin embargo, la responsabilidad mayor recae siempre en los padres. Comprar productos como estos es prácticamente estar con un arma de fuego a las manos, donde cualquiera, incluso sus hijos, podrían salir lastimados. Y yo le había dicho a Beatriz eso del 21, fin del mundo. Sigue los sismos. No, es una broma.
Pero oiga, digo la broma porque me dan miedo los temblores, yo lo reconozco. Hay personas que las puede hacer, sobre todo si se acerca a fin de año. Sí, pero les quiero decir que se están repitiendo más de 20 sismos en las últimas horas en la costa de Quecura, durante las, como digo, solamente las últimas horas. Y algunos, los más perceptibles, que han causado la preocupación de los habitantes de la zona, que no olvidemos fue epicentro del terremoto de febrero del 2010. Ahora, lo del 21 es una broma de mal gusto. 22 sismos se registraron exactamente entre las 20:37 horas del miércoles y las 7:23 horas del jueves, en una zona marítima ubicada al noroeste de Copquecura, en las cercanías del epicentro del terremoto del 27 de febrero de 2010. Se trata de una seguidilla de movimientos telúricos sensibles y no sensibles que han sido dados a conocer por el Servicio de Geofísica de la Universidad de Chile y que han mantenido alarmados a los habitantes de la región del Biobío. Bastante miedo porque soy temerosa para los temblores, así que no ha sido mucho. Anoche al menos estábamos preocupados. Un poco de miedo porque aún está todavía latente el terremoto del 2010. Todavía está latente. Todavía está... Yo espero a la gente. Todo asustado y la gran mayoría anda como asustado, pendiente de eso, pero igual la tranquilidad nomás, mantenerla siempre. Si bien es habitual que estos temblores afecten a la zona, llamó la atención de los ciudadanos, especialmente el temblor de las 21:37 horas, que tuvo una magnitud de 5.2 grados en la escala de Richter y que fue percibido en toda la región, en especial en edificios de altura y construcciones antiguas. Todas las manifestaciones que han afectado a la zona en las últimas horas han tenido un hipocentro que bordea los 30 kilómetros de profundidad, variando sus magnitudes entre los 3 y 5.2 grados Richter, con un promedio de 3.9 grados. Dentro de las últimas 24 horas hemos tenido cerca de 23 sismos en el sector cercano a Copquecura, el límite entre la octava y las novenas regiones. Sin embargo, el que más llamó la atención fue cerca de las 21 horas del día de ayer, que alcanzó una magnitud de 5.2 en la escala de Richter. Además, los epicentros se han registrado en un sector influenciado por la zona de subducción entre la placa oceánica de Nazca y la placa sudamericana, a unos 80 kilómetros al noroeste de Copquecura. Según expertos, se trataría de réplicas tardías del terremoto que azotó al país en 2010. Por otra parte, las especulaciones son las peores amigas de la tranquilidad de la zona. Lo cierto es que la tierra se nos sigue moviendo y quizás por cuánto tiempo más. Bueno, hay preocupación en la zona, evidentemente. Hay varias explicaciones que dan los especialistas, lo escuchábamos a través de la nota, pero eso no resta la preocupación que pueden tener las personas, porque nos decían ya hace tiempo que no sentían sismos fuertes o esta seguidilla de temblores que entendían en algún momento eran réplicas del sismo grande del 27 de febrero. Entonces, por supuesto que se inquieta que por qué esta, si en esa seguidilla. Ojo que durante la tarde incluso se reunió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con las familias de parte de los que quedaron damnificados y afectados como víctimas porque perdieron a parte de sus familiares después del terremoto y específicamente el maremoto. Estuvieron en La Moneda porque más allá de la vertiente judicial también están mirando al Estado y las respuestas que les pueden dar. Sí, en todo caso, todas las imágenes que usted ha visto mientras damos la nota son archivos, ¿no? Está puesto para que nadie se empiece a poner nervioso por la magnitud que tienen. En cualquier momento vamos a conversar con el profesor Sergio Barrientos, que está ya por llegar y nos va a comentar sobre estos movimientos sísmicos que están ocurriendo en las regiones octava y novena. Sí, Araucanía. Sí, la idea es que es para que se queden más tranquilos, porque evidentemente cuando hay temblores fuertes, pasa en la región metropolitana, pasa en esa zona, pese a que varios reconocen, nos dicen en el Twitter, en algún momento estábamos un poquito acostumbrados que temblara cada rato después del terremoto, pero ya no. Y de hecho, para uno de los temblores fuertes, colapsaron de inmediato las líneas telefónicas. No duró tanto rato, pero colapsaron un ratito por el susto que provocan. De inmediato, la gente de los edificios de altura baja, sucedió en Concepción, en otras ciudades, y en algunas estaban pasando incluso la noche en vela, por la preocupación de estos sismos constantes. Bueno, que ya 5 grados se mueve mucho y a veces tiene ruido y otros fenómenos más, por eso que es importante. Vamos a volver con ese tema para entregarle más antecedentes y estén tranquilos.
Y con la llegada de las vacaciones, las familias tienen una preocupación latente. ¿Cómo cuidar la seguridad de la casa durante los días que esperan pasar fuera de la casa porque se fueron de vacaciones? La municipalidad de Lo Barnechea dispuso de un programa que les permitirá a los vecinos de esta comuna mantener vigiladas, las casas y así prevenir que delincuentes aprovechen la soledad de los inmuebles para ingresar a ellos. Robos a casas, zampones que en medio de las vacaciones hacen lo que todos temen, aprovechar la soledad de las viviendas para robar todo lo que puedan mientras sus habitantes se encuentran fuera de la ciudad disfrutando de sus vacaciones. Para evitar que sus vecinos regresen y se encuentren con todo revuelto en sus casas, es que la municipalidad de Lo Barnechea puso a disposición de la comuna un programa de protección, único en su especie y que ha dado éxito. El proyecto se basa en vigilancias diarias a los hogares, rondas que se imparten gracias a las camionetas y cámaras de seguridad que mantiene el municipio por medio de su programa Verano Seguro. Además, tenemos un plan de refuerzo con motos. Tenemos 12 motos y estas van a ser reforzadas también en el periodo de verano y 20 vehículos de seguridad que son las camionetas que ustedes están viendo. Los robos más comunes dentro de la comuna son a vehículos y a casas habitadas. Por esto es que el municipio hizo un llamado a que los integrantes se inscriban llamando al 1405 para que la seguridad ciudadana haga continuas rondas por sus casas. Hasta el momento hay 300 hogares en la base de datos que constantemente son resguardadas. Un método que es para toda una comunidad, sin hacer ningún tipo de excepción. Y son muchas las municipalidades las que se organizan con vecinos para evitar ilícitos en periodos estivales. Por eso el llamado es a tomar en cuenta las recomendaciones y por sobre todo ser solidario. Y cuando un vecino no se encuentra en la ciudad, tener cuidado de no perder el contacto para informar cualquier situación compleja. Que tenemos acá en Lo Barnechea son los robos de especie de vehículo, robo de vehículo, tenemos robo en casa habitada, robo en casas deshabitadas, y este año hemos bajado los índices delictuales en un 6%. Un completo operativo para combatir al crimen organizado por medio de camionetas y motos de vigilancia. Un plan para luchar con el lumpen que por estas fechas tacha hogares deshabitados para interrumpir las vacaciones de los que se toman un merecido descanso. Bueno, lo prometido, atención, regiones octava, novena. Vamos a conversar con el profesor Sergio Barrientos, académico de la Universidad de Chile, sismólogo obviamente, y que nos va a dar un panorama de lo que se ha movido la tierra ahí en dos regiones del país. Profesor Barrientos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo llamamos una vez más por el tema de los movimientos sísmicos fuertes que se están sintiendo en las regiones octava y novena. Si nos pudiera dar un panorama, porque ha llamado mucho la atención, sobre todo la cantidad de sismos perceptibles. Sí, en realidad desde las 21 horas con 37 minutos del día de ayer comenzó una seguida de sismos, el primero de magnitud 5.2 y luego han ocurrido más de 20 temblores hasta prácticamente las 13 horas, la 1 de la tarde del día de hoy. Con sus variadas magnitudes entre 3, un poco superiores a 3 hasta 4.5 han sido las réplicas de este temblor principal que ocurrió, como decía, el día de ayer por la noche. Con magnitud 5.2. Esta seguidilla de réplicas, nosotros la interpretamos, tanto como el temblor principal, la interpretamos como réplicas tardías del terremoto del 27 de febrero de 2010, que es un magnitud 8.8. Por lo tanto, se espera que estas réplicas se extiendan por varios años, como lo hemos venido sintiendo. Ahora, Sergio, ¿por qué se dan en esta característica que son estas seguidillas de temblores? Porque, a ver, siguiendo siempre la explicación de usted, uno ya empieza a entender los fenómenos, ¿no? Entendemos que puede haber réplicas durante mucho tiempo del terremoto del 2010 porque fue muy fuerte. Pero ¿por qué se dan estas características, una seguidilla de temblores? Bueno, los terremotos y las zonas donde están sujetas a cambios de tensión, principalmente producidas por el terremoto del 2010, se comportan de manera distinta dependiendo de las condiciones en cada localidad. De hecho, el día de ayer, a las 10 de la mañana, hubo un temblor de magnitud 5.2, de la misma magnitud que ocurrió en la noche, pero ocurrió este en las cercanías de Lebu. Y es en la zona donde termina la ruptura por el extremo sur del terremoto del 2010.
y ese solamente tuvo un evento principal, principalmente y prácticamente sin réplicas. De manera que en la misma región, digamos, en la zona afectada por el terremoto del 2010, incluso hay diferentes regiones que, digamos, las dos partes se comportan de manera distinta, y esos son producto de la naturaleza de la tectónica regional y de los estreses que hay residuales que hayan quedado ahí después del terremoto. Profesor, bueno, hay gente que ya empieza a hacer consulta a través del Twitter, pero en Chile hay un sismo de 5, hasta 6, y para nosotros un sismo perceptible, mediano, pero uno ha visto informaciones internacionales y en una parte es abiertamente un terremoto con un nivel de daño muy grande. ¿Es comparable la escala de la medición o tiene que ver con la estructura del terreno o de la construcción? ¿De qué depende todo eso? Bueno, en realidad la magnitud de un terremoto tiene que ver con el tamaño y la cantidad de liberación de energía. Ese terremoto de magnitud 6, por ejemplo, en algún lugar de Italia, como ha ocurrido recientemente, hace un par de años atrás, o en el lugar de Nueva Zelanda, si es muy superficial, va a causar mucho más daño, por el hecho de ser más superficial, por el hecho de estar la fuente más cercana a la superficie, que los terremotos que ocurren en Chile, en la zona de subducción, que son producto del roce entre las placas y son a profundidad un poco mayor. Es decir, estos temblores que están ocurriendo en la zona de frente a Coquecura son temblores que están ubicados a profundidades del orden de 30 kilómetros, 20 kilómetros y costa afuera. Los temblores habitualmente bajo la costa están ubicados a unos 35 a 40 kilómetros, de manera que la amplitud de las ondas o las ondas se atenúan en su trayecto desde el foco hasta la superficie, cosa que no lo pueden hacer esos terremotos que son muy superficiales y están, por ejemplo, bajo algunos pueblos de L'Aquila, en el caso de Italia, o Christchurch, en el caso de Nueva Zelanda. Sergio, y sigue las preguntas que nos hace la gente que vive en la zona o que simplemente tiene curiosidad respecto al fenómeno. ¿Puede una réplica ser mucho más fuerte que esto y acercarse a las magnitudes que nosotros conocemos, entendiendo la denominación, ¿no?, a la que nosotros conocemos como terremoto, o sea, acercarse, por ejemplo, a 7? Bueno, después de un terremoto de magnitud 8.8, como el que ocurrió el 2010... es esperable que ocurran réplicas de esa naturaleza, de ese tamaño. Y algunas veces la región inmediatamente lateral, la región que está al lado de la zona de ruptura inicial, por ejemplo, en este caso del terremoto del 2010, desde la ruptura ocurre desde la península de Arauco hasta prácticamente Pichilemu, por el norte, es esperable que las dos regiones extremas sean las en los cuales ocurren terremotos importantes en el futuro. Esa es la condición en general, y eso hemos visto que ha ocurrido en Indonesia, con la seguidilla de temblores que ha ocurrido desde el año 2004 hasta durante los años siguientes, hasta el presente. Y esos temblores pueden alcanzar magnitudes tan importantes como la del terremoto inicial. Sin embargo, en la misma zona donde se ha liberado la cantidad de energía, es muy poco probable que ocurran terremotos más grandes porque se ha liberado esa energía durante el terremoto importante. Profesor, bueno, mucha gente vuelve a hacer la asociación que siempre hay entre ruidos subterráneos también, que ha sido una característica de varios de estos sismos de las últimas horas. Y lo otro es que hay volcanes que han entrado en erupción. ¿Eso tiene relación o lo de los volcanes está muy acotado al área del volcán propiamente tal? Bueno, en realidad hemos descubierto con reportes de muchos estudios y gente de otras partes del mundo que han tenido instrumentos en las regiones específicas, que el paso de las ondas producido por un terremoto importante produce a distancias importantes, a distancias más de 1000 kilómetros, digamos, ocurre que el paso de las ondas altera el magma que está en esos volcanes, que están más bien alejados, y se producen pequeños microtemblores. Eso se ha corroborado, pero para que ocurra una erupción asociada a la ocurrencia de un terremoto, lo que debe ocurrir es que el volcán prácticamente esté en un estado de erupción y que el paso de las ondas o la
extensión que produce un terremoto en esa zona actúe como gatillador, actúe como gatillo y se desencadene la erupción. Es decir, el estado en el cual se debe encontrar el volcán en su actividad, en su ciclo de actividad, debe estar muy cerca, cerca del umbral de actividad y la ocurrencia de un terremoto solamente actúa como gatillador. Sergio, dos cosas y bien precisas. Una es algo que pregunta Héctor Insunza. Por curiosidad dice, ¿cómo saben realmente que un temblor es efectivamente una réplica del 27 de febrero del 2010? Y lo otro, ¿hay actualización, no sé si usted la maneja, pero actualización hasta ahora de la cantidad de sismos que se han sentido desde anoche a las 21 horas? La primera se puede responder fácilmente porque hay un nivel de sismicidad pre-ocurrencia del terremoto. Es decir, nosotros medimos el nivel de sismicidad que ocurre, que ha ocurrido en enero, por ejemplo, del 2010, en diciembre del 2009 y el año anterior, el 2009 o 2008. Entonces, se establece un nivel de sismicidad determinado y aumenta, este número aumenta con el terremoto y empieza a decaer, y cuando se alcanza el nivel post-terremoto equivalente al que ocurría antes del terremoto, es decir, uno dice que las réplicas ya prácticamente han concluido, ¿ya? Esa es una manera de determinarlo y la manera que se utilizan instrumentos para hacer esta medición. La segunda pregunta tiene que ver con el número de temblores sensibles. Lo que nos han reportado, nosotros nos dejamos, digamos, la información que viene de los sismos reportados a nuestro servicio es aportada por la Oficina Nacional de Emergencia con todo su sistema de red de información a lo largo de todo el país. Y ellos nos han reportado que 5 de estos temblores han sido sensibles desde la noche, desde las 9:30 de la noche hasta el momento. Perfecto. Sergio, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sergio Barrientos, que es académico de la Universidad de Chile, sismólogo. Le agradecemos una vez más su colaboración y esperamos haber dejado tranquilo a toda la gente de las regiones octava y novena. Por lo menos es la explicación formal. Bueno, solo 4 días de que se acabe este 2012, ya está todo listo para las fiestas y espectáculos pirotécnicos de fin de año. En Santiago, por ejemplo, la Torre Entel será una vez más la nota alta de la noche, con más de 16,5 toneladas de fuegos artificiales que serán proyectados a más de 400 metros de altura. Por 21 años ha sido la mayor fiesta familiar en la región metropolitana, y para celebrar sumarán una tonelada más de fuegos pirotécnicos al show que espera deslumbrar a las más de 400.000 personas que disfrutarán del espectáculo La Torre Entel. Los fuegos artificiales van a tener efecto, van a ver como ciertos dibujos que se van a poder ver en el aire de peces, de pulpo. Van generando una serie de brillos que se van después entremezclando entre sí, y por lo tanto le da una espectacularidad muy, muy grande. Sorpresas que de seguro nadie se querrá perder, ni mucho menos el show que, como todos los años, contará con artistas como Tommy Rey, la Sonora Malecón y varios otros grupos que prenderán la noche a un público de todas las edades. Por lo mismo, vale las recomendaciones, especialmente para quienes irán con toda la familia, incluyendo a los más pequeños de la casa. Bueno, hay una medida de autocuidado que es fundamental, es que se pongan de acuerdo con los menores en qué lugares, ¿no es cierto?, fijan un punto de encuentro en caso que un menor se extravíe y que se acerque, ¿no es cierto?, al carabinero que está más próximo cuando esto ocurre. Esas indicaciones, si se las dan los papás, ¿no es cierto?, a los menores, por supuesto que facilita mucho más este reencuentro y que no tengamos ningún inconveniente. Ahora, en cuanto a la conducción en estado de ebriedad, existen normas, nosotros vamos a controlar. Se han reforzado todos los servicios complementarios. Carabinero ha reforzado la dotación para brindar mayor seguridad. También se ha aumentado la frecuencia del Transantiago, especialmente para aquellas zonas del norte y sur de Santiago que concurran hacia la Torre Entel, y también el metro va a extender sus servicios hasta las 2 de la mañana. Y tenemos entre todos que lograr que sea un momento de alegría, que no haya situaciones riesgosas, que no pasemos malos ratos, y en ese sentido la invitación es a venir, a participar, a pasarlo bien y a todos tener las precauciones evidentes en materia de seguridad. Y si de grandes espectáculos se trata, la Quinta Región se luce con lo mejor de sí la noche de Año Nuevo. 42 kilómetros de fuegos artificiales y 19.000 bombas de distintos colores y diseños que pretenden iluminar el cielo desde 14 puntos estratégicos a lo largo de toda la bahía. 25 minutos de show que, como todos los años, sorprenderá a los miles de asistentes que llegan desde diversas regiones a contemplar tamaño show pirotécnico, donde
muchos celebran y otros se emocionan con la partida de un año que ya prácticamente se nos fue. Willy. Toda la seguridad que va a haber disponible para esa noche, el 31, todos los espectáculos que va a haber en la región metropolitana, ¿cuántos efectivos autorizados, cuántos efectivos de carabineros, cortes de tránsito, decomiso además de estos fuegos artificiales caseros? Todo eso vamos a estar conversando con el intendente de Santiago, Juan Antonio Peribonio, no me confundí, exdirector del CERNAC, está ya con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos. Hora 20. Son irresistibles. Bueno, durante la madrugada, los trabajadores del Troncal 2 del transporte de Santiago se movilizaron por el no pago de un bono por cese de conflictos del año 2010. Y las movilizaciones, bueno, dejaron inicialmente a cientos de usuarios sin poder llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Una intensa jornada se vivió en el terminal de Avenida Recoleta 5200. Esto porque un grupo de trabajadores de la empresa Subbus del Transantiago, perteneciente al Troncal 2, que cubre la zona norte-sur de la capital, iniciaron un paro de brazos caídos debido al no pago de un bono por término de conflicto acordado el 2010. Los choferes que debían salir a las 5 de la mañana no cumplieron con el inicio de su jornada y el siguiente turno comenzó recién a las 7 de la mañana, con lo cual cientos de usuarios se vieron afectados por la falta de locomoción y no pudieron llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Hasta la fecha, digamos, los dieron el primer pago, que fue de 500.000 pesos en octubre del año 2010, en el cual quedó pendiente un pago de 250.000 pesos, pagadero ahora en diciembre. Para poner fin a esta movilización, los dirigentes agendaron una reunión con los representantes de la empresa para analizar su situación. Y ya estamos con nuestro próximo entrevistado, lo saludamos de inmediato, el intendente de Santiago, Juan Antonio Peribonio. ¿Cómo está, intendente? Adri, muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, intendente. Bueno, un resumen de la pega que le toca es todos los temas de los cuales vamos a conversar. Quiero partir por lo que recién tocábamos de esta paralización del Transantiago, por un bono que se adeuda cada vez que hay conflicto entre los choferes del Transantiago y los empleadores, o sea, los dueños de las distintas empresas. Bueno, los que se resientan son los ciudadanos. Por supuesto, así es, y nos parece muy inadecuado que así sea. Pero así está estructurado el sistema del Transantiago. Son empresas privadas las que tienen bajo su administración y bajo su responsabilidad el manejo tanto de los trabajadores como de la responsabilidad de los servicios respectivos. De tal manera de que este es un tema de la empresa Subbus y que hoy los trabajadores lo que han hecho es una manifestación, no suspendiendo el servicio durante la mañana, sino que durante un par de horas de las primeras horas de la mañana. ¿Pero por qué es posible que un bono acordado en 2010 todavía no se les pague? Bueno, así es, por eso Transantiago está pidiendo, el coordinador del Transantiago está pidiendo las explicaciones a la empresa Subbus para abrir un expediente de investigación y ver también cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar a la empresa. Reitero, siendo de responsabilidad exclusiva de la empresa Subbus, el pago íntegro de las remuneraciones y las obligaciones laborales hacia sus trabajadores. Intendente, ¿cuántos espectáculos, y aquí cambiamos rápidamente de tema, nos centramos en el año nuevo, cuántos espectáculos de estos autorizados, grandes, que duran más de 15 minutos, hay en la región metropolitana la noche de año nuevo? Muy importante, llegó el momento de la celebración y por lo tanto hay que hacerlo, pero con responsabilidad. Y la primera responsabilidad es hacerlo con seguridad. Queremos que todos los santiaguinos salgan y que realmente celebren y que se despreocupen de los temas de eventuales riesgos. Por eso las medidas de seguridad se toman cuando se hacen fiestas que congregan más de 3.000 participantes o cuando estos megaeventos se realizan en lugares no aptos habitualmente para ese fin. Por ejemplo, un galpón antiguo que está en desuso y lo quieren habilitar solo para la fiesta del Año Nuevo, requieren autorización por una parte de la autoridad sanitaria y por la otra de la autoridad policial. En el caso nuestro, tenemos que ser muy rigurosos en las medidas de seguridad. Con la seguridad no se juega, no se tranza y queremos que realmente los santiaguinos lo pasen bien. Para esto, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos un registro de 11 mega fiestas o mega eventos que congregan más de 3.000 personas. La mayoría de ellos están siendo organizados por los municipios. Yeah. El municipio de La Florida, Peñalolén, Barnechea, Ñuñoa, Renca, Maipú, Quilicura,
otras fiestas, por ejemplo, el Club Hípico, Espacio Riesgo, la fiesta que se hace bajo la Torre Entel, en la Alameda, en el Bandejón Central. Bueno, estas fiestas están en proceso aún de revisión. Ya llevamos 5 de ellas con el chequeo total y absoluto de cada uno de los requisitos para asegurarle a los santiaguinos esta seguridad para que ellos lo pasen bien. Intendente, ¿cuántas calles habrá cerrada esa noche? ¿Y qué es lo que se recomienda a la persona? Carabinero dispone el cierre. Estamos hablando de que a partir de las 5 de la tarde se va a cerrar desde Tucapel Jiménez hasta Morandé y por el sur Tarapacá, por el norte Agustina. ¿Todo ese radio del centro? Ese radio del centro a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 6 comienza un show artístico muy entretenido. Yo aprovecho de invitar a toda la familia, a todo el santiaguino que vaya, porque están dadas todas las condiciones para que lo pasemos muy bien en esa tarde y noche, porque además hemos coordinado con Transantiago y con Metro un refuerzo de los servicios de transporte. ¿Hasta qué hora aproximadamente? En el caso del Metro, va a estar en servicio el Metro de la línea 1 hasta las 2 de la mañana. ¿Solo la línea 1? La 1. Ya. Y la venta de boletos en forma directa en las estaciones Santa Lucía, Universidad de Chile, Moneda y Los Héroes, hasta las 11 de la noche. Por lo tanto, la primera recomendación a todos, que vayan con su tarjeta cargada. En el caso del Transantiago va a haber un refuerzo de los recorridos, van a haber 13 servicios especiales para esa noche y van a funcionar hasta las 5 y media de la mañana. Por lo tanto, también les aseguramos a los santiaguinos que el traslado a sus domicilios sea seguro y va a haber transporte público para esa noche. Lo mismo Carabineros, nos han informado que van a aumentar la dotación, 400 carabineros que van a resguardar el orden público para aproximadamente 400.000 personas que van a estar esa noche bajo la Torre Entel viendo este espectáculo de primer nivel mundial. Bueno, paralelamente el más exitoso de Chile, obviamente en el borde costero de la quinta región, pero en Santiago, como son varios eventos, van sumando. Además de la Torre Entel, ¿cuáles son los que vienen más masivos? Tenemos eventos que... Los eventos pueden ser solamente fiestas, baile, música, o también combinados con fuegos artificiales o espectáculos pirotécnicos. Los espectáculos pirotécnicos que tenemos contemplados para Santiago son 13. Son los de La Pintana, La Florida, Pudahuel, Renca, Quilicura, Barnechea, Ñuñoa, Colina, Lampa, Las Cisternas, Las Condes, la de Torrentel. Todos esos están bajo la regulación de la Ley de Armas y Explosivos que fiscaliza Carabineros de Chile. Son ellos los que toman las medidas y las medidas de resguardo también para los que concurren. Lo primero, evidentemente, las vallas de seguridad, las vallas perimetrales, para que no se arriesgue la integridad física de las personas que concurren. Y particularmente las medidas de autocuidado. Si bien es cierto, estamos tomando todas las medidas para que las fiestas sean, como su nombre lo indica, un momento de alegría, de celebración, pero también las medidas mínimas de autocuidado. Primero, fijarse en las vías de evacuación. Cuando lleguemos al recinto, fijarnos cuáles son estas medidas de evacuación en caso de un eventual riesgo o emergencia. También acordar con el grupo que nos acompaña un punto de encuentro. Si nos separamos, nos disgregamos durante el evento, tener un punto de encuentro. Lo fundamental, nunca traspasar la barrera perimetral de seguridad. En el caso de la Torre Entel van a estar a 800 metros de distancia donde hacen explosión los fuegos artificiales. Y, por supuesto, decirlo con todas sus letras, la fiesta de Año Nuevo no nos exime responsabilidad en caso de manejar con alcohol. Por lo tanto, también, si se va a tomar alcohol celebrando como corresponde, en ese caso, entregar la llave al amigo, al familiar, para no arriesgar nuestras vidas en una fiesta tan importante. Habían hartas preguntas en Twitter diciendo si era más flexible ese día Carabineros que andan. No hay ninguna. Qué bueno que lo aclare y el intendente también. Intendente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, intendente. Que lo pase bien. Gracias. Alejandro. Bueno, y vamos con el ministro de Educación, Harald Beyer, que también juega con fuego artificial en estos días, oiga. Bueno, él dijo que el 88% de los estudiantes de la Universidad del Mar podrán ser reubicados de una forma relativamente fácil y que una vez que se decrete el cierre, se hará público qué universidades los van a recibir. Para los alumnos y funcionarios de la Casa de Estudios, esto es, sin embargo, una suerte de pesadilla que cambia radicalmente sus vidas y también su futuro, porque hay costos adicionales involucrados. Con impotencia y rabia, así lo tomaron los estudiantes de la Universidad del Mar. La noticia del cierre de su casa de estudio les cayó como un balde de agua fría, pese que imaginaban un desenlace similar, pero no tan drástico.
La mayor preocupación es cómo y dónde terminarán sus carreras, ya que años de sacrificios no pueden ir al tacho de la basura. Piden al Estado que se haga cargo de ellos, de los cerca de 20.000 estudiantes. Yo tengo 3 hijos, los dejo encargados con una persona para poder venir a estudiar. He estado 4 años ya estudiando acá, sacrificando muchas cosas. Hemos pagado, nos hemos endeudado en muchas cosas y quedamos a la deriva. Tal es el descontento y el malestar de los alumnos y trabajadores a raíz de la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación, que incluso piden la salida del propio ministro y sobre todo justicia. Lo único que le pido a la justicia, que le dé las últimas sanciones a todos estos estafadores y ladrones que traicionaron la educación. El ministro debe recapacitar de inmediato o debe dejar su cargo de inmediato por este dictamen que deja 19.000 alumnos en la calle. Pero no tan solo muestras de tristeza e incertidumbre dejaron ver ayer al enterarse del cierre de la Universidad del Mar. Hicieron sentir su malestar en la calle también de esta manera. Por cerca de 20 minutos mantuvieron el tránsito interrumpido en la principal avenida Pajaritos. Ya en la mañana, en conferencia de prensa más acorazado, junto al apoyo de los presidentes de la FECH y FEUC, exigieron soluciones concretas y también hubo avisos para el 2013. Nosotros hoy día venimos a cobrar palabra. En la última sesión con el Senado, el señor Harold Beyer dijo que tenía un plan acabado del camino que teníamos que seguir la comunidad universitaria para no vernos perjudicados por todo este proceso. Exigimos hoy día que el ministro se pronuncie con respecto a cuál es ese plan acabado para cada uno de los estudiantes de la Universidad del Mar. El cierre de la institución no puede ser una solución real, sobre todo considerando que si es que se aplica esta misma medida para las más de 11 instituciones que están investigando, vamos a estar hablando de que un tercio de la matrícula universitaria, más de 203.000 estudiantes, se van a ver sujetos sin saber qué va a pasar en su futuro. Este escándalo prefigura, por supuesto, un 2013 de movilizaciones. Quizás el ministro Beyer le tiene mucho miedo a quienes lucran con la educación, pero nosotros no lo tenemos. Por su parte, el ministro de Educación no tardó en explicar cuáles podrían ser las posibles soluciones y de paso endosó gran parte de este problema al gobierno anterior, que no fue capaz de controlar el aumento significativo de matrículas, que de 4.000 estudiantes el 2000 creció a 22.000 el 2007. ¿Por qué no se fiscalizó en esa instancia? ¿Por qué no se hizo una pregunta incómoda a la institución preguntándole cómo podía resguardar los estándares? La verdad es que aquí, en el pasado, no se hizo las investigaciones que correspondían. Nosotros ya hemos conversado con distintas instituciones, tenemos un mapeo bastante claro de en cada zona cuáles son las alternativas y eso ahora, una vez que nos envíe el informe el Consejo Nacional de Educación, se va a emitir un decreto de cierre y se va a trabajar con distintas universidades para afinar convenios claros que permitan la reubicación de los estudiantes. Un problema que tiene a cerca de 18.000 estudiantes sumidos en la incertidumbre, con una universidad literalmente en el suelo, que grafica la crisis en que está envuelta la educación chilena. Bueno, la verdad, las cosas que es indignante lo que está pasando con los estudiantes de la Universidad del Mar. Ya no quedan 18.000, hay muchos que ya se trataron de salvar como podían, tratar de buscar otra alternativa, pero hay muchos miles que todavía están en la deriva absoluta. Y ahí el ministro lanzó una fuerte crítica, dijo, claro, lo critican a él, pero él dice, bueno, y todo lo anterior, aquí nunca se investigó por años y acá están los resultados. Vamos a una pausa, estamos con don Francisco Vidal. ¿A qué le vamos a preguntar de esos temas? Muy bien. Pero después de la pausa. Sí, muy bien. Sí, antes pongan atención a lo siguiente. Con un buen plan, todo funciona mejor. Contrata ahora tu plan multimedia Claro por solo 22.990 pesos mensuales y llévate un increíble Motorola XT389 a costo cero. Cuando quiero tener el mejor plan con internet móvil, yo soy Claro y me gusta. La pregunta, bueno, don Francisco Vidal, ya está hecha. Hay una verdadera catombe. La Universidad del Mar es probablemente un caso. Es muy probable que haya otras universidades que van a seguir la misma suerte de lo que pasa con la Universidad del Mar y eso perjudica a los estudiantes. Pero el ministro Beyer dice, cuidado, no es solo nosotros. Aquí hay muchos años que no se investigó, que no se fiscalizó, que no se tomaron medidas. Y pregunta para don Francisco Vidal, pues esto no es un tema de un año. A ver, yo creo que la derecha tiene un descaro brutal, brutal. Y que Beyer lo expresa. Yo sugiero irnos a la historia de la ley. El proyecto de ley de acreditación ingresó en el gobierno del presidente Lago el 2003. 3 años de debate parlamentario y se promulgó el 2006.
Quiero decirle a nuestros telespectadores que todo lo que el gobierno está proponiendo ahora, el remedio para tempestad, estaba en el proyecto original. Acreditación obligatoria. CNA con otra composición, no corporativa. Agencia Estatal de Acreditación. ¿Quién echó abajo ese proyecto? La derecha, con nombre y apellido. La UDI en general y la mitad de Renovación Nacional. Porque ¿cuál era el argumento de Kast, el diputado, en aquella época? Les sugiero que vean los debates. ¿Qué tiene que estar haciendo el Estado acreditando universidades? Si eso lo deciden los ciudadanos, los padres y apoderados, los estudiantes. En definitiva, el maldito mercado. Lo que pasa es que a este gobierno le estalló en la cara lo que viene acumulado de años. Pero implica, implica, Alejandro, una flirteo, un bypaseo a nuestra responsabilidad. En mi opinión, no. Nosotros debemos haber fiscalizado más. Si yo estoy consciente que tengo un proyecto, que si no lo logro imponer va a haber una hecatombe, porque era predecible para quienes estaban preocupados, por algo estaban impulsando ese proyecto de ley, ¿por qué ese conformismo de no denunciar que la ley que está saliendo es mala, es incompleta, y haber hecho un mayor esfuerzo fiscalizador? Porque no necesitaban de la ley. De hecho, el primer ministro Bayer también dijo que no tenía facultades para investigar, ni para fiscalizar, ni sancionar. Ahora resulta claro que está cerrando universidades, que sí está investigando con las mismas facultades. No ha habido ninguna modificación. Yo creo que una combinación de factores. La responsabilidad del armazón legislativo, de su precariedad, de su debilidad, de su vulnerabilidad. Nombre y apellido, la derecha. ¿Y cuál era y la nuestra, de la, y la nuestra gobierno de la concertación? Es no haber fiscalizado más. Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué no se fiscalizó más? Una, mira, esta es una autocrítica mía personal, aunque le duela a alguno. Mira lo que te voy a decir. Cometimos este error. Mandábamos, en nuestra opinión, un buen proyecto de ley, el de acreditación. No teníamos las mayorías entre el 2003 y el 2006. Negociábamos con la derecha. Entraba un caballo y salía un elefante como proyecto. ¿Y todos aplaudían? Y todos aplaudíamos. Y no hicimos el trabajo pedagógico de hacer la diferencia. Esto es lo que proponemos nosotros, esto es lo que propone la derecha. Nosotros proponíamos acreditación obligatoria. La derecha decía, ¿para qué acreditación? Nosotros decíamos agencia estatal de acreditación. La derecha dijo, bajo ninguna circunstancia. Francisco, eso es volver al Kremlin. Entiendo lo del proyecto, pero ¿por qué no se fiscalizó más? Más allá del proyecto de ley. Yo creo que por falta de voluntad. Pero falta de voluntad, ¿por qué? O sea, y se lo pregunto por varias cosas. Uno ve que este tema, el de la propiedad de las universidades, es bien transversal. Y afecta también a gente de la Concertación y partidos, sí, de Concertación. Sí, sin duda. ¿Pero tiene que ver ahora, con eso? Del punto ¿que de nadie esa... quería meterse en eso? Yo tengo la mejor opinión de los que fueron ministros y colegas míos de Educación. Lo que pasa es que era un tema como que no estaba en el tapete. No obstante que hubo algunas universidades que cerraron. Sí. Recuerdo en los 90, además, la Universidad Real, ¿se acuerdan? Y la República. Estaba frente a un restaurante italiano en la República, aunque resucitó ahora. Mm. Otras se vendieron. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué llegamos a este desastre con la Universidad del Mar y eventualmente otra? Porque te está demostrando que el modelo de mercado o la poca fiscalización permite que estos sinvergüenza utilicen. Ahora, a los la clientes. Ministra, para cerrar el tema, porque hay otra cosa que le vamos a preguntar, pero la ex ministra Mónica Jiménez dijo claramente que no fiscalizaban porque como que el ambiente iba en contra, como que se podía ver mal, y que solo ahora cambió el escenario porque los estudiantes salieron a protestar. Si no hay movimientos estudiantiles, esto no estaría pasando. Es probable. Yo creo que los estudiantes, la Chile le debe mucho a los estudiantes que se movilizaron en el 2011. Tanto que en este tema en particular, mira lo que estamos haciendo. Estamos ahora, este gobierno de derecha, mandando un proyecto de ley al Parlamento que contiene los mismos elementos, Francisco, que ellos votaron en contra. Vamos a la cadena. Escuchamos. Hay cadena del presidente Sebastián Piñera y nosotros vamos a volver con Francisco Vidal. Desde luego queremos una opinión. Tengo la sensación que más que un saludo, estrictamente es una suerte de balance, sí, no solo del año, yo diría de lo que de ha sido en cuestión de 2 años y 10 meses que él habló. Pero, ¿alguna opinión? Es que es bien paradójico cuando uno escucha al presidente, no dice ni una mentira. Sí, así veo. Ni una. Sin embargo, es el presidente peor evaluado desde el año 90 a la fecha. Quiero... Él y su gobierno. ¿Pero por qué? Porque las cosas que él dice en materia, por ejemplo, de avances macroeconómicos, algo que es muy simple. Cuando crece el producto en Chile, y ha crecido bien, promedio 6% anual, los últimos 3 años, crece el ingreso. Hasta ahí vamos espectacular.
Pero hay que preguntarse, ¿y cómo se distribuye ese ingreso que crece? El 1% de los más ricos nos llevamos el 11% de ese ingreso. El 10% más rico se lleva el 43%. Y el 10% más pobre menos del 2%. Ahí está el resultado. Segundo ejemplo, Andrea Repetto, el Mercurio, 3 semanas atrás, pescó los CACEN y dijo, voy a dividir los hogares en 100 percentiles. Y dijo, ingreso monetario por hogar. El 50% de los hogares en Chile vive con menos de 500 lucas al mes. El 75% vive con menos de 1 millón. El 93% vive con menos de 2 millones. El 93%. Ya, ¿la hueca? La última investigación de mercado de los investigadores de mercado. Ustedes han visto las letras, ¿no? ABC1, C2, C3, D, Y. ABC1, clase alta y clase media alta en Chile, 5,4% de los hogares. D y E, su contraparte, comillas, la clase baja, 63% de los hogares. Entonces, mi comprensión es angustia cuando yo escucho al presidente y a todos los personeros de gobierno. Hablan de un país que no es de mentira. Lo que pasa es que el patrón de crecimiento que tenemos, por así decirlo, es a lo chino. Pero para ser sincero, este patrón de crecimiento no es de los dos últimos años. Ah, no, llevamos... La desigualdad se fue continuando también. Y un poco sí, más. Sí, el mérito nuestro como Concertación es que hicimos crecer el país, lo triplicamos por 3, bajamos la pobreza del 38 al 15, para entrar al debate ahora, hicimos protección social en algunas cosas, garantía universal el auge, la reforma provisional de Bachelet, la reforma procesal penal, la modernización de la infraestructura, pero nos quedó una deuda. Y la deuda que quedó explica esta contradicción entre el gobierno y el balance, que es la desigualdad. Pero entonces tiene razón el presidente Piñera cuando dice que está heredado esta estructura desigual de distribución de la riqueza. Está heredada porque es como un tumor pegado a nuestra sociedad. Mira, no quiero latear con datos. Hay un coeficiente de patrón universal que es el coeficiente Gini, donde 0 es plena igualdad, 1 es plena desigualdad. Nosotros nos movemos desde el 90 a la fecha entre el 0,52 y 0,56. Uruguay 0,42. Dinamarca 0,43. Finlandia 0,38. Esto no tiene que ver con la riqueza-pobreza, es al interior de cada país. Entonces, la única explicación que yo tengo para un presidente que hace un balance tan positivo sobre cifras de verdad, pero es el peor evaluado de toda la historia contemporánea del 90 a la fecha y su gobierno también, es que ese crecimiento que él habla se concentra en nosotros, pero no chorrea hacia el medio ni hacia abajo. O chorrea una gotita. Lo quiero llevar, lo quiero sacar ahora al presidente Sebastián Piñera, lo quiero meter en la Concertación. Usted hizo declaraciones diciendo que ojalá el PPD y el PS no presionaran a Michelle Bachelet. ¿Qué significa eso? Hay un debate en el PPD y el PS sobre algunos actos que tenemos en enero de proclamar a la presidenta Bachelet, de dar señas. Toda la opinión pública sabe en Chile que los dos partidos que estamos apoyando a Bachelet para que gane las primeras del 30 de junio es el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Entonces me parece absolutamente innecesario como forzar la realidad que ya existe. Ese es el sentido de mi afirmación. Hay que respetar a Bachelet. Ella el viernes pasado les dijo a los colegas de ustedes que estaban ahí de plantón, no se angustien, hablo en marzo, yo estoy convencido que ella va a volver a la política chilena, que su sentido de vocación pública se va a trasladar desde el mundo y de las mujeres a Chile. Estoy convencido. ¿Esa presión sería tratar de adelantar su figuración, su presencia, la campaña? Mira, para informar nomás, de acuerdo a la ley de primaria, los partidos tienen que proclamar a sus candidatos en abril. Nosotros lo vamos a hacer en abril, el PS en abril. Los radicales a Gómez también en abril. Orrego Rincón, el que gana el 19 de enero, también en abril. La inscripción de los candidatos es el 1 de mayo. Y la campaña va a ser mayo y junio. ¿Cuál es el sentido de apurar a Michelle Bachelet? Ninguno. Pero hay un tema que yo quiero agregar. El ex senador y ex ministro Carlos Ominami hacía una crítica al PC, sí, ¿no? Porque decía que estaba teniendo cargo y ha perdido la brújula. La crítica de él es que estaría ingresando el PC a un bacheletismo sin contenido. A mí me llama la atención que no ha habido debate de contenido. No tenemos claro a dónde iría un gobierno Bachelet. ¿Cuáles son las 2, 3 ideas fuerza? Yo diría que, en mi opinión, lo que estamos haciendo en el PPD, lo que hemos... Quiero decirte, Alejandro,
que hay dos acuerdos de la oposición ya firmados de carácter programático, que son esenciales. Una reforma tributaria que firmó desde Wokan a Tellier y una reforma educacional que firmó desde Wokan a Tellier. Ni más ni menos. Tú me preguntas cuál sería, en mi opinión, el eje, el proyecto, un país más justo. Un país con menos desigualdad, un país con menos abuso. Ese es el proyecto. Tú me dices las tres medidas esenciales para cumplir ese objetivo. Primero, una base financiera sólida. La reforma tributaria que recauda 7.000 millones de dólares. ¿Y qué hacer con esa plata? Esencialmente, reformar sustantivamente, radicalmente el sistema educacional. Y tú dirás, ¿qué significa eso? 100% cobertura preescolar. Hoy día el 42% de los cabros chicos entre 85 y 16 años tienen cobertura en cuna, pre-kinder y kinder, hay que llegar al 100%. Duplicar violentamente la subvención escolar para cerrar la brecha entre municipales y particulares pagados. Y darle gratuidad a la educación superior hasta los 7 deciles. Ahí tienes un ejemplo concreto de lo que hay que hacer. ¿Y cómo igualamos en lo inmediato la cancha entre capital y trabajo con una reforma laboral sustantiva? Yo leí hoy día en un diario a la presidenta de la CUP, la Bárbara Figueroa, y yo coincido plenamente con ella. Tienes que nivelar la cancha, hoy día es muy desigual. La gente tiene que saber que de cada 100 trabajadores en Chile, 11 están sindicalizados. De cada 100 trabajadores hoy día, solo 6 negocian colectivamente. En consecuencia, tú tienes que sindicalización automática, ampliación de la negociación colectiva, eliminación del multirub, derogación de la derogación de la huelga. O sea, ideas hay, Alejandro. Entonces, mi distancia con Carlos Ominami, mi gran amigo, es que él dice bacheletismo sin contenido. Lo que pasa es que hay mucho contenido que tenemos que ordenar. Porque el programa de Bachelet tiene que ser un acuerdo programático desde Pérez Lloma, en la derecha de la Democracia Cristiana, hasta Tellier, y ojalá hasta Navarro, y ojalá hasta Almeo. Ya, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Me cansé un poquito. La alta es temperatura. Que habla harto. Mucho, ¿eh? Y el exceso de promesas. Hablo mucho. Gracias por la invitación. Pasen un estupendo año nuevo. Vamos a hablar ahora de las playas, Alejandro. Playa. Invitemos al exministro a las playas. No solo por la frescura de las aguas, sino también por... el panorama que se ve en las playas, por esta fecha. Maitencillo se va, el exministro. Tiene ahí un grupo de amigos en el verano, amigos compartidos también. Pero por esta fecha, la zona así de Valparaíso espera albergar a 1.200.000 personas, según dijo el alcalde. Estuve conversando con él, me dijo, no, esos 2 millones es mucho. 1.200.000, eso es lo que se espera. Y por esto se ha desplegado un amplio plan de seguridad para que usted pueda ir seguro y tranquilo. Las autoridades están haciendo además un llamado a la gente para mantenerse informada sobre los cierres de algunas calles y evitar además malos ratos por el cambio de tránsito. Ya cada vez queda menos para una de las fechas más esperadas del año, una fiesta inolvidable en el borde costero y que este año alberga a 3 comunas que en conjunto ofrecerán un hermoso show de luces para todos sus visitantes. Pero pese a lo lindo de la celebridad, también está el otro lado, el de la seguridad de las personas que concurren a este tipo de eventos. Solo para estos días se espera la llegada de casi 2 millones de visitantes y para esto la comuna de Valparaíso junto con Carabineros desplegaron un amplio operativo de seguridad, donde además se realizarán cambios en la dirección de sus calles debido a que durante estas fechas muchas de estas son ocupadas como paseos peatonales. El llamado de las autoridades es que la gente se mantenga al tanto, que sean tolerantes y que entiendan que si se hacen estas cosas no es por molestar, sino que son necesarias para la seguridad de ellos mismos. Muchas de las vías, especialmente en Valparaíso, se transforman en zonas peatonales en que hay que hacer los desvíos necesarios. Y estos desvíos necesarios tienen éxito siempre y cuando la gente logre comprender o primero interiorizarse de cuáles van a ser estos desvíos y tener los grados de tolerancia que deben tenerse en estos en esta fiesta y en estas eventualidades. Por otro lado, este año será la primera vez que los choferes estarán bajo la ley de tolerancia cero de alcohol, por lo que se desplegará el operativo pertinente al caso y se hará todo lo que dicte la ley. La tolerancia al alcohol, especialmente los conductores, va a ser la que determina la ley. Vale decir, nosotros vamos a incluir en nuestro servicio los puntos de control que corresponden durante todo el trayecto de la Ruta 68 y también dentro de las ciudades. Es importante destacar que en Valparaíso la fiesta en la Plaza Sotomayor durará hasta las 3 de la mañana y a partir de las 4 se pretende restablecer el tránsito de forma normal y así asegurar un regreso expedito a sus hogares.
La recomendación fundamental es a no estresarse y, en caso de ser necesario, acérquese a los puntos de información de cada zona para estar al tanto de los cambios que se realizarán en los próximos días y así tener un excelente inicio de año. Y vamos a hablar de un fenómeno de superventa. Se trata de libros, así que lo destacamos, porque no es habitual que sea un superventa, un fenómeno navideño. Hablamos del libro 50 sombras de Grey, es de una autora británica, E.L. James. Fue elegido por votación popular el libro del año en el Reino Unido. En Chile ha sido todo un boom de ventas. Así se rotula comúnmente a estos textos que causan alguna trascendencia mediática. Incluso superó las expectativas de la editorial que lo trae y fue regalo común de la pasada Navidad. La novela da comienzo a una trilogía de erotismo y sexo explícito, convertida ya en todo un fenómeno literario a nivel global y que algunas editoriales han catalogado de porno para mamás. Es bien ñoño que le digan así, ¿eh? Este libro. ¿Y medio del viejito Pascuero todo esto? No, fue, sí, además que es una trilogía y se regaló mucho. Mira, vamos a hablar con un especialista, el dueño de Que Leo, la librería, Juan Carlos Fau, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿ustedes? ¿Es un boom los 50 sombras de Grey? Sí. Y parece que en Estados Unidos, en Europa, pero lejos. En Gran Bretaña se vendieron 4 millones, en Estados Unidos va a los 20 millones. Y en Chile está alcanzando los 70.000 ejemplares. En la relación de habitantes se transforma inmediatamente en el libro más vendido de los últimos 4 o 5 años, sin ningún otro que lo persiga muy de cerca. Lo que habla de algo extraño que ocurre en este libro, que uno trata de averiguarlo, trata de leer, y es difícil encontrar una línea exacta que lo defina o que explique por qué el libro es tan leído por las mujeres. Ay, dice y, que las mujeres lo leen más que los hombres. Y a preguntar al tiro por qué es un fenómeno. A ver, cuente, pregunte. Sí, pero es que está diciendo Juan Carlos que es difícil decir por esto es que es un fenómeno. Claro, pero a lo mejor es porque es varón o es necesario ser mujer para entender más el libro. Quizás desde el punto de vista masculino no es más que una novela romántica con accesorios. Que la diferencia de... ¿Cuáles son los accesorios? Los accesorios uno los encuentra en algunas tiendas que están en los caracoles bastante escondidos al final, pero lo encuentra. Y en definitiva es lo que hace la diferencia entre esta novela de James y un clásico de Jane Austen. Ahora, claro, miles de personas deben estar en este minuto apuntando y diciendo, ¿cómo compara un clásico victoriano como Jane Austen con Las sombras de Grey? Y probablemente sí, hay mucha diferencia en el vestuario, o cómo se sacan las prendas, o quizás en este caso lo hacen con más rapidez, bajo un contrato y con una otra escenografía. Pero desde ese punto de vista... Con otro accesorio, parece. Es una novela romántica con finalmente más cosas, sí. Ahora, Juan Carlos, hay una serie de estudios y son súper interesantes que dicen que leyendo esta novela las parejas aumentan su frecuencia sexual. Es un estudio de Inglaterra. En Estados Unidos se decía que las mujeres que lo estaban leyendo estaban más felices o lo pasaban más contentas de sus trabajos. En fin, lo que además crea cierto aspecto del libro, cierto entorno. Pero... los fenómenos se dan de esa manera que le guste mucho a personas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile. No, es absolutamente inusual. De hecho, a partir de esta información, de lo fenomenal que es este libro, nosotros sacamos una estadística en la librería de los libros más vendidos en los últimos 10 años. ¿Ya? Y todos obedecen a fenómenos que son cercanos, que funcionan como el periodismo, en términos generales, sin olvidar que el libro es el primer medio de comunicación masivo. Y lo gracioso es que, por ejemplo, en el gobierno de Frey, que muchos hacen el chiste de las 50 sombras de Frey, el libro menos erótico de la historia, lo proponen como entre el año 97 y 99, el libro más vendido fue Chile Actual, Anatomía de un mito, de Tomás Mulián. En los 4 años siguientes, en los 6 años siguientes, en el gobierno de Ricardo Lagos, el libro más vendido fue Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte. También un libro muy cercano que atiende a nuestra contingencia, a nuestra revisión histórica. Y el año, en el gobierno siguiente, en el gobierno de Bachelet, el libro más vendido durante esos 4 años fue Ciútico, de Óscar Contardo, que es un ensayo sobre idiosincrasia y sobre nuestros arribismos particulares. Y en el gobierno de Piñera se transforma Las 50 sombras de Grey en el libro más vendido. Ahora, uno puede decir que está manipulando la información y lo está estableciendo como gobierno, pero también puede hablar de lo que está ocurriendo globalmente. Probablemente ahora sí somos mucho más vulnerables a lo que ocurre en el resto del mundo, y antes seguíamos más preocupados de... Hay un contagio global con la información. Exacto, seguíamos más preocupados de lo que estaba ocurriendo en nuestro alrededor. Pero más también cercano. Problemáticas, ¿eh? Porque las anteriores son más sociológicas, por ejemplo, Anatomía de un mito, es toda una crítica de un modelo que genera insatisfacción en muchos chilenos, en otros no, por cierto. Pero ahora, claro, lo gracioso tiene que ver con algo muy, muy personal, sí, de la mujer, que es uno de los temas que ha irrumpido con más fuerza en los últimos años.
Bueno, primero que todo se genera como una especie de comunidad de mujeres que lo han leído, que es, claro, en la oficina una lo leyó. Y se lo cuenta toda. Se lo cuenta toda, provoca la voracidad y se genera la comunidad de lectoras de 50 sombras de Grey. ¿Cómo evoluciona eso? No lo tenemos muy claro. Probablemente pase en otro libro o pase en una película. Pero en términos argumentales, el libro se parece mucho a Una propuesta indecente, que es, claro, un galanazo que le ofrece dinero a la mujer de un tipo a cambio de una noche de pasión. Esto es lo mismo, pero con un contrato y con una relación... Esto es una mujer soltera, entiendo. Una mujer soltera, joven, virgen. Universitaria. Sí. Aparentemente virgen, no lo sabemos. Pero en definitiva hay un contrato que lo liga a uno y a otro en una relación donde no va a haber reclamo de emociones a posterior. Juan Carlos, hay libros que vienen precedidos de toda una campaña por parte de las editoriales. Me imagino que cuando llegó a Chile ya se sabía el fenómeno que era afuera, pero ¿este libro partió así, con mucha apuesta sobre él, o fue boca a boca? Fue boca a boca. De hecho, los presupuestos de marketing de las editoriales son muy parecidos a cero. Y generalmente confían en que el boca a boca o la información que viene de los rankings internacionales se va a repetir rápidamente en Chile. Ahora, el verdadero fenómeno probablemente se va a producir también en el 2013 cuando aparezca la película de la primera parte de la saga, que ya está contratada y está finiquitada y probablemente ya estén preparando el casting, aunque uno ya lo tiene mentalmente hecho, y se va a volver a repetir el fenómeno de venta, y así probablemente durante los 3 o 4 años vamos a seguir hablando de este mismo libro y sin entender muy bien si de verdad las mujeres se sienten reflejadas en esta novela o es una ficción que no tiene nada que ver con lo que ocurre con la mujer actualmente, que quiere igualdad, que quiere establecer un rango de competencia con el mundo masculino. Sí, pero lo curioso es que pareciera, yo la verdad que no he leído el libro, solo por las referencias, ¿no?, para la conversación, de que también hay una sublimación que la mujer hace de un cierto tipo de galán, que tampoco la compromete a ella emocionalmente. Claro, es un contrato donde nadie reclama, claro, pero si tú me dijiste que me querías, claro, que es probablemente... Te he dado mi vida, te he dado mi virginidad, sí, te he dado todo. Claro, te he dado lo mejor de mi vida, que es un reclamo que uno escucha concretamente. Pero de verdad que uno, si uno dijera que las mujeres empatizan con una novela como esta, a uno le daría un poco de susto, porque los reclamos que uno ha escuchado los últimos 20 años no tienen nada que ver con esto, sino que hablan de igualdad, que hablan de... Claro, esto puede ser una fantasía, un juego, llevarlo para ese lado. Lo último, el precio. ¿Cuánto está el libro? El tomo 1 vale 14.000 pesos, el segundo 14.900 y el tercero 15.900. Se van poquito a poquito subiendo por el chorro en manera, claro, que la van agarrando. Va provocando la ansiedad. Claro. Ahora podrían haber cobrado por el último 100.000 pesos y probablemente se hubiera vendido igual, por la ansiedad de saber si el galán termina con la Virgen en una relación que no tiene que ver con un contrato. Ahí ya están otra vez institucionalizando todo. Ya, Juan Carlos. Lucrando. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Juan Carlos Fau, dueño de la librería Que Leo, hablando de las 50 sombras de Grey. De lo que vamos a hablar es de una tradición. No sé si una tradición, pero por lo menos se repite todos los años, y eso en Perú. Se trata de una emulación de Tingus, que también se desarrolla en Bolivia, en la fiesta de los combos. Cada año ofrece espectáculos, en realidad violentos, en los que más de alguno termina además bastante mal herido. También es frecuente que las familias que acompañan a los protagonistas, hombres y mujeres, salgan al ruedo de las peleas cuando observan que existe alguna injusticia o un desequilibrio en contra de su pariente. Pero son costumbres que hay. Y le llega al árbitro también. Mire, ¿has visto una cosa así? Uy, no me gusta. Uy. No. Y es la fiesta de los combos, o sea, van a darse. No hay ninguna razón. No, yo entiendo que esta es una tradición, si de eso estamos hablando, pero... Pobre hombre, ahí con... Mira. Sí. Claro, ahora, ahí... de repente esto aumenta, porque empieza, claro, como un deporte y va después la familia. Oye, claro, bueno, para los combos. Sí. Uy, ay, se me llegan a soltar los dientes. Ya, oye, veamos los Twitter del programa. Sí, yo quedé con la boca hinchada de ver los golpes ahí. Oye, dice, indignado final, defendemos a los estudiantes, por eso dejamos a 18.000 en la calle Cuenca. Está hablando sobre lo que pasa con la Universidad del Mar, evidentemente. José Camilo dice, no creo que a mi mamá le haga mucha gracia que le regale 50 sombras de Grey. No, no sabemos, habría que conocer a su mamá, ¿no? Sí, déjela sola, pues está metido él encima. Ya. Javier Cancino critica a Vidal Vocero. Ese es el Twitter de Francisco Vidal, que estuvo con nosotros. Quizás Vidal Vocero, ya que tiene respuesta para todo, menos para asumir responsabilidades. Pupe Valenzuela dice, 50 sombras de Grey, lo máximo. Es boom hace mucho, es fenómeno porque Grey da placer pensando antes en ella y luego en él. Ahí hay una explicación que viene de una chica. Oiga, aquí
Texia Madariaga dice, feliz 2013 y gracias por la forma de informar, Bea. Eres seca, dice. Ah, manda saludos. Y además gracias. También Texia agrega, dice, Bea, qué bien el señor Vidal, podría salir más seguido del gobierno porque a la concertación parece que se le aclaran las ideas. ¿Se ha fijado que cuando sea oposición, claridad total? Bueno, Franco Parisi, que este año nuevo se terminen los papitutados y tengamos un Estado que cuide a las personas más que a los grandes intereses, dice Franco Parisi. Sí, hay varias críticas a Francisco Vidal y varios recomiendan que este gobierno tenga un vocero como Francisco Vidal, porque tendrían otra opinión a lo mejor. Eso claro, en eso falla, preguntan. Sí, claro. Notable. Sí, eso. Bueno, Fernando, siempre se tira la pelota de aquí para allá, pero se necesitan soluciones. Eugenio Carinao, insólito, preparan expulsión de dos italianas por apoyar y estudiar la causa mapuche en la Araucanía. Significándola como que ella fuera la causa de toda la situación que hay en la Araucanía, de movilización. Mira, incluso de violencia. Aquí hay dos que son distintos. Rodrigo Jerez dice, Francisco Vidal, un jugador de pool insigne. ¿Cómo se saca los pillos? Es un maestro. Claudio Sabinero dice, Vidal es clarito. Te puede caer mal, pero es clarito. Es clarito, sí. Y sabe que es medio clarito que no vamos a tener que ir ya. Sueldo mínimo 600 mil pesos pide David Montolio. Está un poquito subido, pero en esta fiesta nadie puede hacer menos que pedir. Ya, nos tenemos que ir, chiquillos. Así es. Hay harto Twitter, ¿ah? Así es. Ya. Y sí, me quedé leyendo varios más. Sí, todavía ya. Mañana es viernes, así que ahí contestamos. Para despedir los deseos fin de semana. Así es. Vale. Ya, chao, chao. Por ahora, chao. ¿No? Chao. Hora 20 fue presentado por...